aquí vamos en el paseo en elefante, en ese de ahí adelante va Verónica, Vero mi esposa y Vale mi hija, ahí adelante, después acá van dos chicas, el elefante, y en este vamos Gustavito y yo. Gustavo, saluda. Ya no podemos llamar extremas y aventuras. Aquí estamos. Estamos transmitiendo en vivo desde el santuario de los elefantes en Tailandia. Mucho calor, acabamos de pasar el río. Miren, les voy a enseñar el río que acabamos de pasar. Y continúa el camino de los elefantes. Ahí va. Uno, dos, tres, y un cuarto elefante viene en la parte de atrás. Disfruta el paso en elefante, me están diciendo, por supuesto. Perdón, es que así se mueve este amigo, ¿eh? No crean que yo... es que el elefante de adelante y el de atrás trae unas muchachas panameñas. Entonces, vi un elefante con dos mujeres mexicanas, mi esposa y mi hija. Luego dos chicas panameñas, luego dos muchachas panameñas, luego Gustavo y yo. Y atrás vienen otras dos señoritas panameñas. Y estamos aquí. Híjole, está complicada la crónica en estas condiciones. Es el pico, querido copo. Desafortunadamente con esto es con lo que pinchan al elefante, con eso que trae este muchacho en la mano derecha. No es cuestión de él, así es como se controla desafortunadamente a los elefantes. No es cuestión que queramos o no queramos. Muy bien, creo que va a rebasar muy bien, rebasa, rebasa chaparrito. Rebasa, rebasa, rebasa bien. Vamos a rebasar, vamos a rebasar. Ok, estamos, aquí no rebasó aquí el amigo. Hoy mañana, ¿qué horas son allá? Ahorita son las 12 del día con 43 minutos, el sol cae a plomo, la verdad. Hola Gustavo Adolfo Infante, gracias, hola. ¿Qué parte de Tailandia? ¿Cómo se llama aquí, Gustavo? Chiang Mai. Chiang Mai, se llama Chiang Mai. Entonces, es al norte, me parece que es al norte de Tailandia. Y hoy vamos a ir en la parte del santuario de tigres. Híjole, perdón, movimiento, el santuario de tigres. Y en vez de las orquídeas, vamos a ir también a una plantación de orquídeas. Gracias. Vamos a una pelea de Muay Thai donde el estelar campeonato de no sé qué, Estados Unidos contra Tailandia. Está padrísimo, o sea, es una experiencia distinta, diferente. Se los comentaba, hemos tenido, gracias a Dios, viajes por muchas partes. Bendito Dios, es la suerte, la bendición del trabajo y de tener salud, que hemos estado en Dubái, en Abu Dhabi, en Japón, en Europa, prácticamente casi toda Europa, Centro, Sudamérica, el Caribe, en Brasil, en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en Puerto Rico, en Dominicana, en México, ¿no? Estados Unidos, Canadá, ¿no? Eso es un viaje, les juro, absolutamente distinto. Es otro boleto en cuanto a cultura, en cuanto a todo. No sé si estés de acuerdo, Gus. Sí. ¿Sí? ¿Qué te ha parecido esto de los elefantes, el santuario de elefantes? Increíble, o sea, este viaje es diferente porque es, o sea, convivir mucho con la naturaleza. O sea, no es como ciudad, es más naturaleza, venir a conectar,
estar en familia. Oye, pero en Japón también estuvimos mucho con la naturaleza, te acordarás. Pero no tanto como acá. Sí, ¿verdad? Sí, ahí estás más en las montañas y demás. Aquí estamos más en la naturaleza. Anoche dormimos en un tren. Muy incómodo, la verdad de las cosas. A ver si este amigo quiere rebasar. Algo está sucediendo aquí con el hermano este. Patricia Rosén dice, qué belleza. Sí, la verdad, sí, ¿eh? Wow, elefante. Buenas noches, ¿dónde andan? En Tailandia. Exactamente, son 2 horas de diferencia porque estamos exactamente del otro lado del mundo. Angelina, espérate. Angelina García, no me gusta que abusen de los animales, es abuso animal. Pues sí. Aquí en California son las 10:45 p.m. Aquí son las 12:45 del día, es decir, hay 14 horas de diferencia. Oigan, me habló Arlet Garibay, una amiga, que la conozco de toda la vida, comunicadora, periodista, productora, que está en un nuevo canal que se llama, que tiene 6 meses, Visión Latina, para una entrevista. Me dio mucho gusto saludar a Arlet y saber que hay una nueva alternativa en televisión hispana para toda la paisanada de toda la banda de Estados Unidos, sea Visión Latina, y entré a su página de internet y se puede ver en vivo él, desde cualquier parte. O sea, yo estoy haciendo promoción de algo que ni trabajo ni conozco ni nada, pero nomás era como comentario. Visión Latina, Arlet Garibay, me dio mucho gusto saber de ti. Miren, aquí hay unas personas que van aquí caminando, muy claro lo que dice, quién sabe qué diga, ¿verdad? Que no les entiendo un demonio. Ari Villaseñor, no sé, te vas a caer, sí, se me hace que está medio complicado el camino, pero se mira padre y conocer lugares que no son tan comunes. Saludos, dice Ari Villaseñor. Saludos desde Perú, ¿eh? Se vaya a quedar aquí. Híjole, ¿saben qué? Yo creo que aquí sí se puede caer el teléfono. Voy a empezar a transmitir. Si ven que corto es porque estaba cañón el camino, ¿eh? Aquí está, miren, esta hoz, este pico, esta hoz, este lo que es pincho, es con lo que controlan a los elefantes. Desafortunadamente, pues no hay... Es la única forma de, me dicen los que saben, de controlar esto. Por supuesto que no estamos de acuerdo. Uf. Creo que sí voy a tener que cortar, ¿eh? Porque está bien complicada esta bajada. Va a caer el mendigo celular. Entonces quedo incomunicado, sin celular y de nada. Pero ¿saben qué? Me voy a jugar tantito porque está bien padre el paso del elefante por el río. Entonces vamos a ver si aguanto sin que se me caiga esto. Ahí va el primer elefante, donde va mi esposa y mi hija. Es el primero que va a entrar para pasar el río. Y luego van las chavas de Panamá. Y luego vamos nosotros. Así está. Está un poco incómodo. Hola, ¿cómo van? Bueno, y allá adelante, ver cómo van. ¿Cómo van? Dice que bien, levantó el dedo. Voltea, ma. Ma. Ah.
ahí va el primer elefante cruzando el río. Aquí va el segundo elefante y luego vamos nosotros ya casi. ¡Volten! ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aquí vamos. Okay. Oiga, ya sí ya se acabó esto, ¿eh? Les mando un beso. Cuídense, gracias.